cuando muere. Entre la segunda y la tercera pasaron 50 años. El tiempo se ha cortado. Se logró convertir el diálogo en negociación y terminar la guerra políticamente. El 89 se demostró que la solución militar no era posible y que era necesario negociar. Debemos recordar que para esa época de noviembre del 89 ya estaba trabajando y se estaba negociando, ya estaba todo un proceso en camino. Y por el contrario, el golpe y la ofensiva del 89 fue un golpe de traición, fue un golpe bajo que dañó, que lastimó, que sangró a todo un pueblo que estaba luchando y anhelando la paz. Y muchos de esos dirigentes que le fallaron al pueblo ahora son diputados.